lo que venimos en este día de trabajo. Les comento, yo voy a estar de aquí hasta el día 12 en Álamo, escuchando otras voces también, visitando las huertas y organizando el motivo mayor de mi visita, que es la visita del gobernador el día 12, el martes 12, que va a venir a Álamo. El motivo es el anuncio de algunos acuerdos que tenemos con el gobierno federal, en donde con el doctor Víctor Villalobos, un servidor, y el gobierno del estado, vamos a iniciar algunos programas de apoyo a la citricultura del norte de Veracruz. Uno de ellos es mediante el apoyo de Senacica, del doctor Trujillo y del gobernador, donde se va a anunciar un apoyo para los citricultores de mandarina dancing, que tengan todavía sus huertas llenas de mandarina que no la hayan podido sacar. Se les va a estar dando un apoyo para la cuestión de los jornales, para que puedan cortarla, y todo lo que se está pudriendo en otros lugares, poder abrir fosas y enterrar toda la fruta que ya está en pudrición, para que no fomentemos más la mosca de la fruta en esta zona que tanto nos pega. Ese es el anuncio que se va a hacer el día 12. Estamos por confirmar. La coordinación la está haciendo el presidente municipal de Álamo, junto con el gobernador y el equipo de giras del gobernador. Pero también la razón de que yo ande visitándolos es porque no nada más eso viene para Álamo. Para Álamo vienen más apoyos. Les comentaba yo a los compañeros con los que estuve hace unos minutos que lo que se está buscando por parte de la SEDARPA es incrementar las sanidades, pero también estamos viendo la posibilidad de apoyar a las demás personas, citricultores, con un pequeño programa de equipamiento, tanto para la corte como para la fumigación en estas temporadas que vienen, y ya lo iremos dando a conocer, sea por las oficinas de los CADERS que estén aquí, sea por el equipo que se va a formar de la SADER, que va a estar en el territorio de Álamo trabajando durante algunos meses, o vía redes sociales y demás servicios ya de comunicación que ahora tenemos, que les ayuda a ustedes a tener esta atención. Ese es uno, ¿no?, de equipamiento, que podría ser mochilas expresoras, podadoras, cortadoras, carruchos, que se les va a dar a todo citricultor que demuestre que es citricultor, no me vayan a venir. Recuerden que este gobierno ya no da a organizaciones, da a citricultores. A citricultores directamente el apoyo. Así que si hay alguien que esté diciéndoles, no, mi organización les va a ayudar a bajar ahorita los apoyos que va a traer el gobierno del estado y el federal, eso es falso. La única instancia que va a ejecutar el dinero es la SEDARPA, no el municipio, no ningún diputado, no ningún líder. La única persona que va a hacer, o la instancia que va a ejecutar los pagos, somos nosotros, la SEDARPA, y ya se les dará a conocer en estos días la máquina mecánica operativa para todo este trabajo que viene. También platicaba yo con los comisariados ejidales el programa para darles viveros tecnificados en los ejidos que son los productores que están en la Junta Local de Sanidad, para que puedan crecer y que puedan renovar sus huertas, quitar el BTC, el HLB de sus huertas, porque eso nos pega mucho en el precio. Ese es otro programa que se les va a dar. Y a los que no estén en los comisariados se les va a dar un programa de rejuvenecimiento de huertas, donde mediante estos viveros que surtan a todos los demás productores, el gobierno les va a subsidiar la planta a un costo, y ustedes pondrán una parte, pero muy baja, para que ustedes puedan acceder a planta de calidad, de mejora genética, y que en algunos años sus huertas ya no tengan los problemas que estamos teniendo ahora. Y la siguiente es una cuestión que estamos viendo y analizando, lo de una juguera. Todo el mundo sabe la situación en la que tiene el chote, que fue una juguera bien pensada para los productores de naranja, y que lamentablemente pues ya se perdió y ahora la tienen en otro concepto. Nosotros estamos hablando con ellos para ver si se puede recuperar la juguera del chote, pero también tenemos en la mente crear una juguera social para Álamo, donde esté el gobierno estatal, platicaremos con el gobierno federal, y donde estén los productores de naranja y de mandarina de Álamo,
como socios de esta juguera, en donde los podamos ayudar con sus precios, en donde podamos meter competencia también con los precios de las otras jugueras, y donde no se les tenga que sangrar tanto su cartera, ¿no? Y por último, hace unos minutos platicaba yo aquí con el contador y me decía la posibilidad de darles una dispersora de crédito a los productores de cítricos dulces de Álamo, que la verdad suena bastante interesante y creo que sería algo que solucionaría de inmediato muchos problemas que tienen ahorita ustedes. Una dispersora, lo tenemos que platicar, ya le pedí al contador que me muestre bien el esquema con el que se puede trabajar, debido a que mañana también van a estar acá algunos subsecretarios de la SEDARPA en una mesa de trabajo con un servidor, y de ahí vamos a sacar otros anuncios que iremos haciendo nosotros como secretaría para estarlos ayudando. Pero si esto fuera rápido, y yo creo que puede ser rápido lo de la dispersora de crédito, pues les estaríamos dando muchos apoyos en financiamiento para que ustedes no tengan que vender su naranja en el momento que la juguera les esté presionando o el coyote los esté presionando, sino que tengan la posibilidad de tener una seleccionadora donde podamos dividir la calidad de las naranjas y así poder vender diferenciado y así poder vender a mejor precio y que les llegue mejor, más dinero a su bolsillo. Yo creo que estas acciones son de 2 meses, cuando más un mes, más mínimo un mes tenemos que sacarlo. Quizás la profesora, si la trabajamos rápido, la podamos sacar en estos días, en 3 semanas, porque hay mucho interés por parte del gobierno federal en apoyarlos en crédito. Ya ven que la situación del país no es la mejor que pudo haber recibido el señor López Obrador, nuestro presidente, con nuestro gobernador, debido a que fue un saqueo. Y pues desde la campaña que el gobernador anduvo en estas zonas, se sabía de la problemática de la infraestructura. Y es por eso que él viene a Álamo a hacerles el anuncio de lo que va a ser el inicio de varios programas que se van a ir dando para la infraestructura, ¿no? Este es importante por la cuestión de la mandarina Dancing, y porque Senacinca está aportando ya el dinero, ya lo va a aportar en estos días y nosotros también lo estaremos haciendo consistentemente. Sin más, creo que son datos rápidos, estructurados. Cualquier cosa, pues creo yo, Tolentino, que sería bueno escuchar a los compañeros, y pues aquí me tienen para cualquier cosa, pregunta, o acercarme a algún dato, o acercarme a alguna información que podamos ir mejorando la infraestructura del norte del estado, ¿no? Muchas gracias.